puta madre. Sí, también te has quedado dormido, ¿no? ¿Qué va? Lo que pasa que vas a tener dos aserías de mate, tío. ¿Qué este porro, cabrón? ¿Estás fumando? ¡Qué hija de puta! Toma, anda. Que no me ganas ni de coña. ¿En serio? Si ya has fumado, no ves ni las teclas. ¿Qué dices? ¿Qué? Empezamos desde abajo, suavecito. Y no pasas del medio campo. ¿Que no qué? Mira, ahí está, ya he pasado. Y esto huele a gol, me huele a gol. Pimba. ¡Hala tú! ¡Si casi me rompe la espalda, cabronazo! ¡Has cambiado el balón! Amarilla, te jodes, es que... ¿Qué vas a hacer el puto sábado, tío? Pues... ¿No te lo ha dicho Javi? ¿El qué? Pues que su primo la ha conseguido entradas para la nueva disco. ¿Cuál? ¿La Sound? Ah, bien. Y a que no sabes quién va. ¿Quién? Una chica. ¿Quién? Amiga tuya. ¿Quién? Una chica muy maja que tú conoces. Que la conoces muy bien. ¿Me quieres decir quién va a ir, tío? Marta. ¡Hala, tío! ¡No! ¡Qué cabrón, tío! ¡Va! ¡Buah! ¡Veo golazo! Si es que no me ganas. ¿Qué? Es que eres mi tonto, es lo que eres, tío. ¿Qué haces? ¿Dónde habéis estado, guarros? Pregúntaselo a Rafa, que menuda pálida le he pegado. Nada, cállate, me ha metido un gol y ya está. Qué menudo golazo. Nada, tú, no te las des tanto y a ver si haces algo el partido del sábado, ¿no? Bah. Eso es. ¿Y qué? ¿Vosotros muy contentos de jugar a la Play? Pero que en clase hemos tenido examen, majos. ¿Qué dices? Que sí. Hija de puta, nos ha puesto un examen sorpresa de mates, chaval. Además, aquí el fiera ha cascado que teníamos chuletas y nos ha pillado la mitad de la clase. Qué cabrón, eso no se hace, tío. No, cabrón, no, los guarros ellos. Que tenían todos chuletas menos yo, pues he cogido y me he chivado con dos huevos, así, no te jode. Pero al final nos hemos quejado a saco y que nos panota, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Nos hemos librado, pero bien, chaval. ¿Corre? Sí. Ya sabéis que siempre hagan, no me toque. Javi Silva y tiene a Lore todo el día detrás. Sí, detrás sí. ¿Qué pasa, Gorrión? ¿Para dónde miras? ¿Qué dices, anda? Están buenas, ¿eh? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Todas? Pero bueno. No te preocupes, chiquitín, que la Martita es toda tuya. Cállate, chico, no digas gilipolleces. Gilipolleces ninguna. ¿Sabes que el otro día me pidió tu número de teléfono, no? ¿Qué dices? Sí. ¿Y se lo has dado? Pues claro, tío. Así que o te lo haces tú el sábado o me lo hago yo. Oye, antes te he visto mirando a Lore, ¿eh? Está buena la jodida, ¿eh? ¡La cena está lista! ¡Pero es que no me estás oyendo! ¡A cenar! ¡Espérate un poco, joder! Rafa, por favor. Joder, mamá, te pones más pesada. Joder. ¿Ma te has dicho algo de ti? Tío, que no pasa nada. Trae.
Las cosas hay que hacerlas con delicadeza. ¿Ves? La fuerza solo no te sirve. Ya está. Te pones un cordel y ya tienes tu amuleto. Vale, chicos, recogemos herramientas, dejamos todo limpio y nos vemos mañana a las 5, ¿vale? ¿Qué hacéis aquí parados? ¿Qué pasa, que no podemos estar? Pues no. ¿Esas bolsas de deporte para qué son? Pues para hacer deporte, ¿para qué va a ser? Venga, documentación. Pero si no hemos hecho nada. No me has oído, ¿no? Estamos a lo que estamos. Que mañana tenemos partido. ¿Qué horas son estas? Es que nos ha parado la policía. Ni es que ni esco. Venga el agua que ya hemos empezado. Y ya sabéis quién se queda a recoger luego, ¿no? Vamos, chicos, vamos, vamos. Un poco de circulación del balón. Ah, no sé de terracción. ¿Qué hay de? Tiene que hacer el almenar. ¿Sabes? Hola, él. ¿Tiene que ir a la jafla? Oh, José, que me han dicho que no se deja en la jafla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? José, ¿dónde está? Hola, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde صباح الخير إبرة. صباح الخير. ¿De los Corea? Hola. ¿Qué horas son estas? ¿Cómo? Nada, hombre, nada, que entréis, que llegáis tarde. Morrodos, nada menos, sí, claro. Y en España, aunque quieran negarlo, hay muchas supersticiones. Por ejemplo, Ibra, tú que has llegado tarde. A ver, ¿qué tipo de supersticiones hay en tu país? ¿En mi país? Sí. Pues no sé. Venga, ¿alguna habrá? No se me ocurre ninguna. ¿Ah, no? ¿Y ese colgante que llevas? ¿Qué? Tiene toda la pinta de responder a una superstición. No, es un amuleto de la amistad. Bueno, pues eso también es una forma de superstición. Profesora. Sí. ¿Cómo escribir superstición? Superstición no. El entrenador, que esos gilipollas. Puf, si tiene que nadar el eso, todo le da un chungo. Yo te digo. Madre mía, lo que nos ha hecho nada. Joder, con las llaves. Parece que se esconden solas, ¿eh? Pues como tú con Marta. ¿Por qué te pone tan nervioso hablar de eso? Sin más, es que a mí... Es que no estoy enamorado de ella ni nada de eso, ¿sabes? Pero si tampoco te vas a casar con ella. Mira, yo cuando estuve con la Lore, no es que me gustase ni nada de eso, pero... Mira las tetas. Ya, claro, pero tú al menos sabías cómo... ¿Morrear? Pero si es una chorrada. Tú metes la lengua y te olvidas. Mira, si quieres puedes practicar delante del espejo esta noche, pero vamos, que te va a salir solo, ¿eh? ¿Delante del espejo? Sí, delante del espejo. Vale. Bueno, me voy que si no me cortan los huevos. ¿Luego te conectas? Sí, vale. Hasta luego. Venga.
que bajes ya. Dile que ya voy. ¡Bueno, me cago en tu puta madre! ¡Mira, mira! ¿Qué vas a echarle? ¿Y eso? Pues no venía andando, lo primero que pilló lo robó. Pues, oye, ¿no podías haber robado algo mejor o qué? Oye, macho, que no he ido el Decathlon ahí y decir, oye, mira, con amortiguación atrás y adelante. Lo primero que pilló, pues lo robó. Para robar eso, tío. A ver, tu cuerpo, perro. Tú cállate que no tienes huevos, vamos, ni a robar una piluleta en el chino al lado. Que amortigua, ¿no? Va como la seda, ¿eh? A ver, aquí el maricón y el que le gusta que se la metan por detrás eres tú. Yo que tú me callaría. ¿Qué? ¿Tú te vas a hacer alguno hoy o qué? Sí, seguro que sí. Con la cara de feo que tienes, hijo puta. Pues yo voy a hacer llegar y voy a ser el santo así, la verdad. Besar el santo sí, pero a la Lore no. Hombre, no, la tengo así, con el coñito haciendo así. ¿Qué dices, tío? ¿Eres un flipado? Cágate tú con la Lore. Pues chivármela. Así, la verdad. Te apuesto lo que quieras a que no. Oye, a tu madre ya cayó. Y no, antes decías, no va a caer, no va a caer. Pues mira. Tiene un vicio con las madres este. Joder, la tuya me pone. Venga, chavales, vámonos. Pero la van a cerrar. Sí. ¿Qué? ¿Y la bici? La vendo por 10 euros, macho. I guess it was asleep the night was waiting for. I guess it was asleep the night was waiting for. I guess I was asleep the night was waiting for. I guess I
ابو سعيد شكون؟ واحد براش يا صاحبي يلا. Que los huevos, ¿qué haces defendiendo unos putos? Es que siempre empiezas tú, payaso. Papá, ¿a dónde vas? A casa. Pero mañana vienes al partido, ¿no? يفوت دايما يجروها احنا. ¿Qué pasa? ¿Ya se han cansado las chicas de vosotros? ¿Tan mal oléis? Todo por culo, tío. سعيد اصلا. يا ما تمشيش لحد غير دوك تنتبه. تلقى صاحبي. Arriba. Vamos. ¿Qué estabas pensando, José? Ya sabes qué pasa con la inspección. Es que pareces nuevo, joder. Empezaron a darle leña. Y lo peor de todo es que al final acabáis aquí. Yo traté de defender al chaval, ¿eh? ¿Y quién defiende a los de centro? Toda la noche solos. ¿Eh? ¿Quién? Anda. ¿Y es ahí por qué se lo han llevado? Yo qué sé por qué se lo han llevado, yo qué sé. Habrán alegado una reagrupación. ¿Pero qué reagrupación y qué ocho cuartos? O sea, ahí no tiene nadie en Marruecos. Ya, pero es lo de siempre. Habrá algún tío, un abuelo, yo qué sé, alguien que supuestamente se haga cargo de él. Y con eso les basta. Es ilegal, pero les basta. ¿Te quieres poner el cinturón de una vez, Ibra? Digo que todos saben nadar bien. Todos vienen en patera. ¿Tienes algún problema conmigo? Con ella, hostia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No tuviste bastante ayer, joder? Ha empezado, me cago en Dios. Tira a jugar, anda. Déjalo. Vamos a ganar, ¿eh? Déjalo. Es que la puta boca es muy rara. ¿Qué coño se me pasa? Son putos morros, no me jodas. No les hagas ni puto caso. Le tenías que haber dado. Sí. Claro que sí, me cago en la puta. Vamos.
moro. ¡Cabrón! Queda bien este color, ¿eh? ¿Qué quieres, que te iguale el otro? No dejes que te acojonen esos mierdas. Tú eres gilipollas, ¿no? ¿Gilipollas? Pero qué has hecho, tío. ¿Para qué tienes la cabeza? A ver. Vaya golazo que te has cascado, ¿eh? Y eso que no era nada fácil, porque tenían un porterazo. En eso te pareces a tu padre. No te ha temblado el pulso. Si es que ya se lo digo yo siempre, concentración. Eso es lo más importante. Para. Para, coño, para. ¿Qué pasa? Nada, que me he dejado el gorro. Vale, pues sube que te esperamos. No, da igual, ya llego a pata. ¿Y no vienes con nosotros? ¿A qué? Si no hemos ganado nada. Venga, anda, arranca. Mira que eres rancio, hijo. Anda, vamos. Ya lo celebraremos nosotros sin él. ¡Espérame! 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 ¿Qué quieres? Pues, no sé, quería pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Pues, por lo de tu ojo. Da igual. Y bueno, siento también lo del partido. Ojalá lo hubieras partido la nariz al puto Javi. Sé que es un bobazas. Ya. Yeah. Me llamo Rafa. No fumo. Bueno, petas sí, pero muy poco. Deberías de probarlo.
Ya te he dicho que no suelo fumar. ¿A qué no le das? No me jodas, está tirado. ¿Cómo? ¿El de la grada quién era? Mi padre. Sí. Es como Javi, pero con 50 años más. Es un payaso. ¿Por qué no te has ido con él? ¿No lo has oído? No lo aguanta nadie. ¿Y tú? ¿Por qué no te has ido con tus amigos? Yo no tengo amigos. Estoy mejor solo. ¿No te vienes al mar? Es que no tengo pasta y... Ya te puedo invitar. Es que tengo que ayudar a mi madre con unas cosas y así, no creo que pueda ir. Si quieres, nos podemos ver mañana. Como quieras. Hola, buenos días. ¿Sabes si está Ibrahim? ¿Tú sabes cuántos Ibrahim puede haber en un centro de menores como este? Pues no sé, es un chico alto, de unos 15 o 16 años. Que no está. ¿Seguro? No está, está sordo. Vete a la mierda. ¿Qué haces aquí? Sin más, te estaba esperando. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Que no tienes amigos, ¿no? ¿Qué hacen? Yo qué sé, una especie de juego raro, yo qué sé, de bolos. ¿Y tú no juegas? Paso. Además se juegan parejas. Y ya te he dicho que yo no tengo amigos. Lo que pasa es que no tiene huevos.
¿Tú de puntería qué tal? Pues no sé, pregúntaselo a tu portero, ¿eres ahora? ¿Eres o qué? Pero si yo no puedo entrar. ¿Tú ves algún guardia por delante? Venga, vamos, anda. ¿Vos? Salida, ¿no? ¿Qué va, tío? Como siempre. Es que ayer te estuve llamando todo el día al móvil y no me contestabas. Sí, bueno, yo te dije que tenía que ayudar a mi madre y así. ¿Toda la tarde? ¿Pasa algo conmigo? Contigo no. ¿Por qué? No sé, es que últimamente estás muy raro. Es que, sin más, estoy cansado de hacerlo de siempre y así. Ya. Oye, el otro día me preguntó Marta a ver si querías volver a quedar. A ver, Guille. A mí... Que es que... Que paso de Marta, tío. ¿Por qué? Que es que a mí no... Déjalo, tío. Bueno, tranquilo. A mí no tienes que darme explicaciones, ¿eh? Gracias. Esto... Tu tía trabajaba en la bolera, ¿no? La verdad es que no entiendo por qué vienes. Porque me da la gana. ¿Tú qué te crees, listo? Porque pasa que no tienes amigos. ¿Que no qué? Anda, tira para adentro. Hola. Hola. Hombre, si es el jugador más deportivo del torneo. Déjate de coñas. Preséntanos a tu amigo, ¿no? Elisa, Alicia, hola. Rafa. Oye, tú nos marcaste el penalti, ¿no? Tranquilo, hombre, que no pasa nada, ¿eh? ¿Trajiste lo que te dije? Sí, aquí están. ¿Cuánto van a tardar? ¿El qué, tus papeles? Pues no deberían retrasarse más allá del verano. Teniendo en cuenta que llevas en España casi 3 años. Llevo más. Y lo sabes. Ya, y tú también sabes que para ellos esos no cuentan. Toma 2 fotocopias. Además, después de lo que pasó el otro día, no sé cómo van a reaccionar. ¿Pero qué quieres? ¿Que les deje que se llevaran a Said? Oye, conmigo no te pongas así, que yo no tengo la culpa, ¿eh? Mira, lo de Said fue una puñalada de la fiscalía. Pero ya sabes que en principio están obligados a avisar por carta cuando van a actuar. Espera, no lo entiendo. ¿El qué? Si supuestamente están bien aquí, ¿por qué se los llevan a esos países donde no tienen nada? Es que no lo entiendo. Venga, tío, ya soy de Alicia. Ya sabes que todo va a salir bien. Oye, que... Se me ha olvidado preguntarte una cosa. ¿Tú de puntería qué tal? ¡Eh, qué cabrón! Well,
Muy mal. Menos mal que me has invitado, porque yo estoy tieso, tío. Come, anda, que necesitas fuerzas. ¿Para qué? Te recuerdo que vas perdiendo, don Precisión. ¿Precisión? Toma Precisión. ¿Esto? Es que son dos piezas. Pues siempre tienen que estar unidas. Si por lo que sea se separan, hay que hacer lo imposible para volver a juntarlas. O si no... O si no, nada idiota, que es una metáfora. Esto, ¿te apetece quedar mañana para echar unos toques en la piscina? Vale, ¿a las 5? Pero tráete para ver el vóley que te enseñe cómo se juega, anda. Anda, tira para casa, ¿eh? Hombre, ¿desaparecido? ¿Qué? ¿Por dónde te has metido, cabrón? Nada, sin más.
por ahí. Yo creo saber dónde has estado. El otro día estuve con el Cheta ahí en el barrio echando unos petas y tal. Me comentó que estuviste ahí con un moro, la bolera, ahí muy juntitos. Dile al Cheta de mi parte que es un payaso y que estoy hasta los cojones de él. Que estaba ayudando a mi madre todo el puto fin de semana. Fijo que no te va el sí, tema. Fijo. Sabe de sobra que yo no me junto con putos moros. Vale, vale, si tú lo dices. Nosotros íbamos a echar unos tirillos, ¿te apetece venir? Sí. Claro, sí. Vale. Venga, vamos. Venga, va. Hola. ¿Has visto a Ibra? No, no lo he visto tal día. Es que había quedado con él a las 5 en la piscina para echar unos toques, pero es que no ha venido. Pues no sé, no. ¿Qué? ¿Pregunta por Ibra? Ah, ¿lo has visto tú? Ibra no está, se ha pirado. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se va a pirar? Si no me cree, vete a mirarlo usted mismo, que la taquilla está vacía. ¿Qué es esto? Me cago en la puta. Dale, ¿se puede? Sí. Pasa, pasa. Hola, José. ¿Está Alicia? Sí, está reunida en su despacho. ¿Tiene para mucho? Yo creo que sí. Bueno, nos quedamos. ¡Los cojones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! Alicia, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Perdona, Alicia, he intentado detenerle, pero... Gabriel, ¿te importa esperar fuera, por favor? Gracias, ¿eh? Perdona. Se quieren llevar a Ibra. ¿Cómo que se quieren llevar a Ibra? Anoche le llegó esta carta. ¿Pero otra vez? ¿Una reagrupación? Pero si Ibra no tiene a nadie allí. Ya, pero ya ves. Lo primero, ¿dónde está Ibra? ¿José? No, que no está ahí, que se ha ido. ¿José, joder? ¿Para qué están los recuentos nocturnos, José? Coño, ¿para qué están? A ver, José, encárgate de llamar a comisarías y hospitales para ver si saben algo. Vale. Elisa, llama a interior, engáñales, pídeles papeleo, lo que sea. ¿Y yo qué hago? Tú eres su amigo, ¿no? Sí. ¿A dónde se te ocurre que ha podido ir? Seems my own strength.
Tú. Sí, tú. ¿Qué te crees, que no te he visto? ¿María? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que si no fuera por mí ya te habrían levantado media tienda. Trae eso. A llamar a la policía. Tú ni te muevas. Pero si no he hecho nada. Ah, no. ¿Y esto con qué lo pensabas pagar? Con esto. ¿Qué pasa? ¿Que pasó el moro y ya somos ladrones o qué? No, no es eso. Ni es que ni hostias. A ver, no te pones así porque si ha sido un malentendido. Me pongo como me salga los cojones. Trae eso aquí. ¡Tú eres que me eres que te iras! Ya la lanché, menino. نورمال يشدوك اصاحبي كان في الجوع اصاحبي ولا لا تقفقف عليا غير كنشوف داك المنظر ديك الصوره اللي كدير اصاحبي خاصك تتعلم انا ما باقيش ندير داك الشيء اصاحبي واش باغي دير تد مهندس انت ما كتعرف هاد الصوره اصاحبي فكول بعداك غادي نمشي بحال استنى يا صاحبي خل ترى بحال الدار ديالك ان شاء الله من هنا لقدام زين زيد يا صاحبي غادي صافي خذ راحتك شكون هاد بنادم؟ دوز ليا البريكة. ندير امك انت مالك؟ عا كتهضر مالك؟ سوقك. دراري هضر ابراهيم، ابراهيم هضر مع الدراري تعمل معايا. انا نشرب شي كاس. جلس صاحبي مال. مرحبا بك. قول. شحال هادي تبقى؟ غيبقى الوقت اللي بغى. تقود عليا. نضر الماء. تقعد انت تقعد. ريح ريح، ديش عليا هاد البراش هاد. فاش كتشوف برا صافي صافي فين غادي يا فهد غادي نمشي ناخذ نوروتي فهد دخل خاطر ولا تعطيك نوروتي كيفاش غنطلب لي هذاك الشيء لما عندي شحال ندير هو باش قلت لك غادي تدخل غنطلب لها نوروتي اش غنقول لها صاحبي دير داك الشيء اللي قلت لك دخل دخل اصاحبي Hola, dime,
¿El otinol tenéis? ¿Cómo? El otinol. No, no me suena. Voy a ver. No, aquí no aparece nada con ese nombre. ¿Estás seguro de que se llama así? Sí. Voy a preguntar a... ¿A quién? ¿A quién vas a preguntar? Me he confundido. كيف هاش الخدمة؟ الخدمة الخدمة برافو لي يمك خليتيني مشيت ما عندي ما نساك ما كنت معول الدراري في كل شيء علاش؟ شاد الدراري كاملين اللي كاينين هنا ما عمرش واحد دار خدمة بحال اللي نتايا قالك موجد راسك كيفاش مبريباري؟ انت غادي تشوف يلا الدراري هز السلعة يلا نمشيو يلا علاش؟ شتاك المنظر ديال ديك النار؟ يبقى غير بنادنا صافي، الخضري ما عزتش عليه بنادم، أنا هو نخرج من هاد الدولة ديال هاد القحاب هادو، فين باغي دير؟ باقا ما عارفش كيفاش ولكن حاجة وحدة اللي عارف إلا غادي نمشيو من هنايا عند السامي تعبون، يلاه سير. Rafa, llevas así toda la semana. ¿Qué te pasa? Hombre, Guille, qué ilusión. ¿Pasa? ¿Pasa? ¿A que no sabes quién ha venido a verte? ¡Tachán! Joder, tío, ya sé que no soy la pataki, pero alégrate un poco, ¿no? No le hagas ni caso, Guille. Lleva así desde que os dieron las vacaciones. Llévatele un poco a la calle, a ver si le da el aire. Qué jodido tomar, me carga bien muerto. ¿Qué dices? Nada. A ver si venía para local. ¡Claro! Que vienen las chicas. ¿Chicas? ¿Quiénes son esas chicas? Ay, mamá, déjalo. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué has ligado? Claro. Mira, que si no busco el local. Mira, anda. Si quieres se las presento. O sea, son unas chicas majísimas, ¿eh? Pero súper majas. Ahí va solo. Ay, hijo de puta. ¿Qué haces, puto? Trampas de mierda, no te motives. Espérate. Toma. Toma el papel. Ese es muy bueno, chaval. Cago en tío, la próxima vez macho, cállate, que es mi madre, tío, o sea. Vale, tío, me siento. Hombre, Rafita, majo, ¿qué, ya te ha dejado salir tu mami? Oye, con lo de la Martita esta, ¿qué? ¿Ya te las apretó o qué pasa? Cierra la boca, tío. Bueno, tú ya saltó al otro. ¿Qué, le comes el rabo o qué te pasa? Vale, ya, tío. Joder, gallo. Es que cansa, de verdad. Cago en Dios. Joder, qué pasada, chaval. ¿Quieres jugar a la Play para tranquilizarte un poquito o algo? Paso. Que pues ya que no vas a jugar, acércate a donde el moralo y me pilles una plaquita de 10, ¿no? Sí. ¿Ya que no haces nada? No haberte lo fumado todo, inútil. Tú, no te pases, ¿eh? ¿O qué? Me cago en Dios, ¿o qué? ¿O qué? ¿O qué? Pasa, ¿qué? Un tortazo al su normal este que le giro todo. Tío, no sé por qué está así, le perdemos de vista, ¿vale? No se me ha caído nada. Me piso la cabeza si no vamos. Todo fruto de esto.
¿Qué queréis? Costa, ¿tienes? Espera aquí. لا الشرخ الثاني بالمكس كان عندك قضية سهل كيفاش أنا مكساسة سهل لا تخلعش كتر عليك شوف أنت شوف الزنقة راه موجود هنا بقى حاضر كان كليان هو كليان الأول ديالك شد على راسك يلا سير سير واش صح بنادم حر بحال ¿Qué piensas sobre lo del local? No sé, ya sabes con Javi. Un payaso, es lo que es. Lo hubiera partido la cara ahí mismo. No me la da la pena. ¿Cuándo queréis? No sé. ¿Llegaramos? ¿Llegamos? ¿Libra? ¿Dónde estabas? Estaba buscando toda la semana. Tal vez sí. No, creo que no es más rufo usted. Va, ¿queréis o no queréis pillar? Bueno, tú relájate. ¿Qué haces? A mí no me toques. ¿Cómo que no te toques? ¡Vosotros! ¿Qué te dirías si fue Aixlec? ¡Rafa, por ahí no! Pero espérame, ¿no? No me toques. ¿Qué haces? Pensé que éramos amigos. Ya, yo también, pero los amigos no te dejan tirar a la primera de cambio. Yo no te he dejado tirado. No te hagas el tonto, escuché lo que le decías a Javi. Lo siento. No supe qué decir. Es que además da igual. No, tío, de verdad. Yo no sé cómo los demás. Me importas. Te estoy pidiendo perdón. Si no me importaras, no estaría aquí. Es que de todas formas, no tengo dónde ir. Y como me pilla Josef, me corta los huevos. Yo sé dónde puedes esconderte unos días. ¿Confías en mí? ¿Pero dónde vas con la bolsa? A entrenar. ¿No os dan vacaciones en el equipo? Ya ves, nos tienen explotado. ¿Ibra? ¿Qué haces ahí? Ya creí que no ibas a venir. ¿Qué hacías ahí, tío? Escondido. ¿Por? Por si viene alguien. Ya te había dicho que no, tío. Yo qué sé. ¿Esto qué es? Comida. Come, come, tranquilo. ¿Qué miras? Nada, nada. ¡Oh, qué haces! Buah, no sabes dónde te has metido, chaval. Llenarse de cortina y veure-les passar. ¿Me vas a besar? Joder, joder, menudo panorama, chaval. Ya tendrás el culo, vamos, como a la boca del metro, ¿no? Vamos, encima de ser ahora un pringo es un puto mono de almohadas. Y encima con un puto moro, que este tío te puede pegar cualquier cosa. Al menos haberlo hecho con nuestra especie, ¿no? ¿O no, Guille? Bueno, fuera del local, que yo no quiero ver aquí ni una sola maricona. ¿Y qué pasa si no me voy de aquí, eh? ¿Qué va a pasar? ¿Eh, chulo de mierda? ¿Qué va a pasar si no me voy? ¿Eh? Capullo.
Tus amigos son unos subnormales, lo sabes, ¿no? Y es mi amigo. Ya, pues cualquiera lo diría. ¿Eso qué es? Aclaro las fiestas. Casi te lo puedo curar si quieres. No hay nadie, ¿eh? Están de cena. Venga, no seas tonto, que se te va a infectar. Vamos, anda. Puso mi madre cuando tenía 4 años y ahí sigue. Vas a tener que quitártelos. Tranquilo, que no te voy a violar, ¿eh? ¿Escuece? Un poco. Tranquilo. Eso es que cura. Pues eso ya está.
¿Qué te pasa? ¿Qué va a pasar? Que me echan. Eso no es seguro. ¿Y si pasa? No te rayes, tío. No tiene por qué pasar. Vamos a donde Alicia. Seguro que se soluciona. ¿Qué lo envías por mensajería? A contrarreembolso, claro. Vale. Sí, ya te llamo yo. Venga, un beso. Chao. Pero bueno, mira quién ha venido. Luisa, ¿cómo estás? Bien. Me alegro de verte. ¿Estás bien? Sí. Buen trabajo, Rafa. Alicia, voy a dar parte a la policía. ¿Cómo que a la policía? No. Elisa, la policía no hace falta llamarla. Nada, no, tranquilo. ¿Dónde has estado? No, por ahí. Por ahí. Que lo de la carta no te preocupe, Ibra. Confía en mí que todo se va a arreglar. ¿Eh? ¿Me esperáis en la clase? Vale. Arreglo una cosita y estoy con vosotros. ¿Mm? Lo que quieras, pero si no damos parte, estamos cometiendo un delito. Pero es que no te das cuenta de que si llamas a la policía, se acabó. A ver, desde que vengan a por él hasta que ejecuten la orden, tenemos tiempo. Y es ahí donde tenemos que actuar. Pero desde luego lo que no podemos hacer es ocultar a un menor sobre el que hay una orden de extradición. Voy a llamar. Con González, por favor. ¿Rafa? ¿Necesitas algo? No. Es que me estoy meando y no sé dónde está el baño. Al fondo del pasillo a la derecha. Vale, gracias. Sí. Ibrahim ha aparecido. Vale. Ya está. Vienen para acá. ¿Qué le decimos ahora al chaval? Ibra no está. Que no está, que se ha pirado. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que se lo han tragado todo, ¿qué va a pasar? ¿En serio? Claro. No me jodas, anda. ¿Sí? ¿Pero cómo lo has hecho? A ver. Pues sin más, me han dicho que ya era muy tarde, que lo mejor sería que me fuera para casa. ¿Y te han creído con esa cara? ¿De todo qué iba? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pues no lo sé. Pero al local ya no podemos ir, así que... Ya. ¿Quién es? ¿Dónde habéis estado?
sin más, por ahí. Esto... Necesito un favor. Tu madre está arriba. ¿Qué dices? ¿Y qué le has dicho? Nada. Se acaba de venir. Necesitamos un sitio donde pasar la noche. ¿Y tus viejos? No entenderían. Yo tengo una idea, pero nos tenemos que ir ya. Oye, lo de antes... Mira, déjalo, tranquilo. No sé si entiendo lo que estás haciendo, pero... Me siento mal. ¿Puedo ayudarte en algo? Puedes decirle a mi madre que se tranquilice, que no se preocupe, que estoy bien. Yo que sé, invéntate algo. Es todo lo que tengo. Gracias, tío. Nos tenemos que ir, tío. ¿Vamos? ¿Quieres o no quieres dormir bajo techo, tío? Venga, confía en mí. Venga, vamos. Oye, que... Que nunca me lo has contado. ¿El qué? El cómo llegaste aquí.
No quieres saberlo. Mira, si no lo quieres contar no pasa nada, ¿eh? No. No es eso. Es que recordarlo. Mira, déjalo. Da igual. Yusef, ¿qué dices? Le tenemos que ayudar. ¿Pero estás tonto? Nos va a matar. Él me ayudó primero, se lo debo. Yusef, Yusef. ¿Qué quieres? ¿Un chá? Te vas a tener que fumar con eso, ¿crees? El esbebo que el bolis es tu Mohammed, el caudal. كيدير هذا هنايا؟ تقدر تثق في هذا واحد الدرجة. شو ماش عليك صعب، شوف خرج بهادشي اللي لابس، ما عندنا باش نغطاه، ولكن حسين كاع غيمشيو اليوم من هنا. تترى خاصك تمشي بحالك باش دوك راه غيصيفط ديال امك للبلاد. لا انا مديان هنايا. كي عاد دير باش تمشي بحالك؟ Mira, es ese, a ver esta Francia. Pero hay que darse prisa, está a punto de salir. Venga, vamos. Para, los guardias. Venga, chicos, por favor. Solo necesito que me ayudéis a subirle. Luego puedo largar si queréis. Por favor. Venga, por favor. ¿Eres tonto? ¿Por qué no te has ido? ¿Me escuece? Un poco. Eso es que cura. To make us a
to mend our severed lives while all the rivers rage, descend upon the sage alone in willowed ease. I lift my voice to sing. Ooh, ooh. It's wilted wine.